Hola, hoy vengo a presentarles nuestro nuevo juego Junta 5, Nadie sabe para quién trabaja. En caso que aún no tengan la versión Print and Play, pueden descargarla en nuestras redes sociales. Los links quedarán en la descripción de este video. Este juego es una adaptación del conocido Chancho o Chancho va. Claro que, obviamente, estas cartas hacen relación a contenido de la educación física. En este caso, ustedes están viendo las capacidades físicas. Pero también tenemos el mazo de cartas para trabajar habilidades motrices como lanzar, gatear, caminar, entre otras. El objetivo del juego es muy simple y como su nombre lo dice, solamente tenemos que juntar 5 cartas iguales. Tiene varias dificultades, pero en este caso vamos a enseñarles solamente la dificultad 1, que vendría siendo el nivel fácil. Obviamente, en la versión Print and Play que ustedes van a descargar aparecen las instrucciones de este juego. A modo de repaso, les recuerdo que es un juego para mayores de 10 años, estamos hablando de cuarto o quinto básico, que se juega de 4 o de 5 personas, hoy día lo vamos a trabajar de 5, y que tiene una duración entre 10 a 30 minutos. Trabaja, tal como les había dicho, con cierta habilidad motriz y capacidad física. En este caso, por ejemplo, cada carta tiene su definición, capacidad física, fuerza, y aparece una definición simple de fuerza para que los niños lo puedan recordar. Es un juego de mucha rapidez y agilidad mental. Tendremos que ir pasando cartas rápidamente a la derecha o a la izquierda. Por eso trabajamos la direccionalidad, la lateralidad también, porque movemos ambas manos. Refuerza la atención, la concentración, la memoria, la velocidad de reacción, creo que ya lo dije. Y potencia nuestras características de liderazgo, dependiendo del nivel en que lo juguemos. Vamos a mostrar cómo se jugaría hipotéticamente con 5 personas. Dejamos solo las cartas que ocuparemos, que en este caso son las capacidades físicas de resistencia, fuerza, velocidad, flexibilidad, y vamos a pedir prestados los comodines a la versión de habilidades motrices. El objetivo final es juntar 5 cartas iguales, por lo tanto, cuando me encuentre con una situación similar en mis manos, 5 cartas iguales, rápidamente voy a poner mi mano en el centro de la mesa donde estamos jugando y voy a gritar el nombre de la capacidad física que junté. En este caso, claramente es flexibilidad. Lo más importante para no perder es no ser el último en poner nuestra mano en el centro. Bueno, conocido el objetivo final para ganar, 5 amigos, o sea, yo y 4 amigos más, nos ubicamos en una mesa. Preparamos las cartas, que en este caso ya están preparadas, 5 cartas de cada capacidad física y 5 comodines. Lo juntamos para revolver. Una vez revueltas las cartas, voy a repartir a mis 4 amigos y a mí. Todos tenemos 5 cartas. Estas son mis 5 cartas. Vamos a ver las cartas de los demás. Obviamente esto no lo haríamos en el juego, pero es básicamente para mostrarles. Y ese es el juego que tiene cada compañero. Obviamente las cartas las vamos a estar mirando solo nosotros. Ahora comienza el juego. Este juego tiene varios niveles dependiendo de quién es el líder, quién dirige el juego. En este caso lo vamos a hacer en el nivel principiante, que sería yo, el profesor, quien dirige el juego en este grupo. Una vez visto a mis cartas, lo que yo necesito es juntar 5 cartas iguales. ¿Y cómo lo voy a hacer? Súper simple. Rápidamente voy a ordenar, cambiar cartas hacia la derecha o hacia la izquierda con la intención de poder armar mi juego. Voy a tirar 4 cartas a la derecha, las pongo en la mesa y todos los jugadores van a hacer exactamente lo mismo. Si se fijan, los jugadores ya dejaron sus cartas en la mesa, por lo tanto rápidamente las tomamos y vamos viendo qué juego tenemos. En este caso, yo las tomo y me voy dando cuenta que ya tengo cartas repetidas. Tengo resistencia y tengo fuerza. Me está sobrando una. Se supone que todos los jugadores están viendo sus cartas. Como yo soy el líder, sigo tratando de armar mi juego. Una a la derecha. Tomo la que me dejaron. Y así continúo cambiando hacia la derecha o hacia la izquierda hasta que pueda ganar. Tres a la izquierda. Tres a la izquierda. Tres a la izquierda. Como pueden ver, ya solamente me falta una para juntar la fuerza. Así que sigo rotando derecha o izquierda según yo vaya entendiendo dónde está la carta que me falta. Una a la derecha. Y como ya conseguí las 5 cartas iguales, rápidamente digo fuerza, porque esta es mi capacidad física. Mantener o vencer una resistencia. Ojalá que les guste. Chao, chao. Mientras ordeno las cartas, recordé algo.
No siempre gana el líder, muchas veces el juego se puede armar, estas cinco cartas se pueden armar en otro compañero que esté jugando, así que siempre, incluso el líder tiene que estar súper atento. Eso, chau chau.